Hola bichis, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper súper bien. Yo también lo estoy. Hablo flojito porque me parece que está José dormido. Aquí en este vídeo lo más importante es que se vean los productos y hablar de ellos. Perdonadme por la calidad de la luz y demás, pero es que es el único sitio en el que puedo grabar ahora mismo y me he venido aquí a mi dormitorio. Y bueno, que hoy os traigo un producto terminado y os voy a dejar con el vídeo. Bueno, voy sacando cositas y os lo voy enseñando para que lo veáis. Que hace mucha calor, no tengo ventilador ni nada puesto para que no se escuche mal el vídeo. Lo primero que saco por aquí es este desodorante del Mercadona, que huele muy bien pero que no lo recomiendo para nada. Es antimancha, antitranspirante, de la marca Deli Plus. Pone 48 horas 0% alcohol, creo que ahí lo podéis ver, y no lo recomiendo para nada. Trae 200 ml, pero a mí me ha gustado nada. El olor no dura y no protege. Después, otra de las cositas que saco por aquí es este desinfectante multiusos, que de Mercadona. Me encanta, me encanta, me encanta. Repito, siempre, siempre, siempre. Este productito de aquí, que es un limpia hogar concentrado de la marca Cevi. Y tengo que decir que me encanta para los suelos, para limpiar el baño, para limpiar los muebles y demás. Deja un olor impresionante. Este trae 1280 ml y me encanta. Este lo compré yo en el Mercamorón donde trabajo, ¿sí? Y me gusta mucho. Otra de las cosas que saco por aquí es este identificador de fragancia de Mercadona, de la marca Bosque Verde de Mercadona, que ya os he hablado de él en vídeo de compra, que os he dicho que me encanta, me encanta, me encanta. Deja el olor y dura la ropa bastante, así que lo recomiendo. Otra de las cosas que saco por aquí es este shampoo de Mercadona también. Este es de la gama cero, que dice que suaviza y limpieza todo tipo de cabello, de la marca Deli Plus. Trae 400 ml y no me ha gustado, no me ha gustado, ni me gusta el olor, ni me gusta cómo me deja el pelo, ni nada de nada. Me salió caspa con este producto, así que no lo recomiendo. Tengo otro bote porque compré dos, que fue cuando me hice lo del tratamiento de queratina, pero ya no tengo apenas nada de la queratina, así que estoy gastando el otro bote que tengo ahí, que me quedará una cosita así y ya está, y no lo volveré a comprar. Otro shampoo que saco por aquí es este de Johnson, que es del peque, Johnson Baby, que es nuestra fórmula más suave, tan suave para el ojo como el agua pura, 0% colorante y sin sulfato. No me gusta, me gustaba el de antes, este no. No me gusta nada, no deja el olor. Al peque le molesta el ojo, así que no me gusta nada, no lo recomiendo tampoco. Este trae 750 ml y habremos estado utilizando este producto pues por lo menos 5 o 6 meses hemos estado y no me gusta nada. Otra de las cosas que saco por aquí es este ambientador del difusor de Mercadona, de Love,
que me encanta, huele muy bien, dura mucho el olor y lo recomiendo. Suavizante floral de Mercadona, no me gusta, no deja el olor de la ropa, no dura, saca la ropa de la lavadora y a mí no me huele, así que no lo recomiendo. El que sí me gusta de Mercadona es el azul, creo que es el azul. Se acabó. He probado el de talco, no me gusta. He probado otro también que tiene Mercadona, no me gusta. El único que me gusta de Mercadona es el azul. Nada más. Os saco por aquí esta cápsula de la lavadora de Poder Duo, de también de Mercadona. Traen 18 cápsulitas para lavadora de la marca Bosque Verde. Y tengo que decir que este sí me ha gustado. Lo volvería a comprar. Pero tengo que deciros que me gustaría probar el de la marca Ariel, que viene también así. Me gustaría probarlo porque yo de siempre he estado usando el detergente Ariel. Y la verdad que me ha gustado. Y tengo que probar las cápsulas. Y se me está quedando el caso de batería. Así que me voy a dar prisa. Saco por aquí los discos desmaquillantes. Bueno, la bolsita. Que se los uso siempre del Mercadona. Que me encanta. Saco por aquí también este gel de limpieza facial. De la marca Revox o como se llame. Con el sacho de miel Ilmo. Y no me ha gustado. Sí, te deja la cara limpita y demás. Pero a mí me seguían saliendo espinillas. Y no lo recomiendo. Baratito, pero... Y ya por último, lo que saco por aquí es este quitamancha Vanish. ¡Bichis! Que me he quedado sin batería. Que esta de la marca Vanish, quitamancha, que me encanta, me encanta, me encanta para la ropa, quita las manchas súper bien. La recomiendo un montón. Y el precio. ¿Precio, nene? ¿Qué? ¿Del Vanish? ¿Cómo es? Sobre 4 euros, ¿no? Creo que son sobre 4 euros y este trae 500 gramos. Así que los recomiendo mucho. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado. Que sea así, por favor, que le deis a like, que os suscribáis al canal, que compartáis para que sean muchísimos más bichis por aquí. Que gracias por verme un día más. Que os mando muchísimos besitos. Y que si tenéis alguna duda o lo que sea de lo que me queráis preguntar, dejármelo aquí abajito en comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Muah!